La madre naturaleza siempre ha tenido en este sentido algunos trucos de su propia cosecha. Desde el principio de los tiempos, las tormentas eléctricas han llevado consigo una enorme acumulación y liberación de carga eléctrica. Los científicos creen que el mecanismo lleva consigo fricción entre partículas de hielo en las nubes. Pero la fricción no es el único modo por el cual se puede transferir carga. Pero si cargo el soporte... Esta placa de metal parece cargarse con solo tocarla. Notarán una reacción increíble. No es magia, pero hay un truco en ello. Si se acerca una carga positiva a un metal, la carga negativa se precipitará hacia ella y la carga positiva se queda detrás en el otro lado. Entonces, si el metal es puesto a tierra momentáneamente, la carga fluye entre el metal y la tierra, dejando al metal cargado negativamente cuando se interrumpe el contacto. Pero si cargo el soporte... notarán una reacción increíble. Ese principio recibe el nombre de carga por inducción. Y puede parecer pura magia a un auditorio que no se dé cuenta de que existen cargas eléctricas atrapadas dentro de la lámina de plástico. Ese es el motivo por el que la placa de metal parece haber sido cargada con solo tocarla. El truco está en que al tocar la placa, la conecta momentáneamente a tierra y por eso la deja eléctricamente cargada. Esta fascinante máquina, que no es la máquina del tiempo de H.G. Wells, es conocida en cambio como el generador de Windhast, una de las primeras diversas formas de generar electricidad. Observen atentamente. Esta llamativa máquina, inventada en 1880 por el ingeniero inglés James Windsor, presenta unos discos que giran en sentido opuesto y donde las lengüetas metálicas se cargan por inducción, cerrando y abriendo el contacto a través de unas escobillas de metal. Cuando las ruedas giran, la carga eléctrica se acumula hasta que un rayito libera la tensión creciente. Uno de los secretos del éxito de la máquina de Windsor es el dispositivo que utiliza para almacenar carga eléctrica. Es la botella de Leyden, llamada así por haber sido creada en la universidad del mismo nombre. El principio en que se basa esta botella es tan sencillo como el dispositivo mismo. En una botella de Leyden, el interior y el exterior son de metal, separados por el vidrio de la botella. Si el interior está cargado mientras que el exterior está conectado a tierra, el resultado neto es igual cantidad de carga de signo contrario en ambos lados del aislante. Y esas cargas opuestas son mantenidas firmemente en su lugar por la fuerza eléctrica entre ellas. La botella de Leyden fue uno de los mejores trucos de los electricistas del siglo XVIII, quienes eran frecuentemente actores consumados.